Bienvenidos a la conferencia Nuevas Masculinidades para Alumnos. El día de hoy, como en las otras sesiones, nos encontramos con los expertos de la Secretaría de la Mujer por parte de la Dirección de Igualdad Sustantiva. Muchísimas gracias, doctor Pepe Arce, maestra Magdalena, doctora Leonor, por estar el día de hoy con nosotros para platicar de este tema tan interesante. Antes de cederle la palabra a nuestros expertos, me gustaría recordarles el llenar la encuesta de entrada que se encuentra en los comentarios de este video. Muchísimas gracias, doctor Pepe Arce. Adelante. Gracias, gracias, Brian. Pues bienvenidos, bienvenidas todas, doctora, maestra Mag, qué gusto pues compartir con ustedes este espacio nuevamente de reflexión y pues ahora con este tema de las masculinidades, que a lo mejor nuestros alumnos y alumnas van a decir, ¿y eso qué es? ¿No? La verdad es que es muy interesante porque pues hablando de género, ¿no? Como lo hemos venido haciendo ya en repetidas ocasiones, pues la cuestión de del género nos lleva a veces a pensar en mujeres. Pero hoy nos toca ocuparnos de otra parte del género bien interesante que tiene que ver con los hombres y que de verdad nos representa una posibilidad de crecer como personas, de crecer como jóvenes y pues bueno, de explorar unas dimensiones que a lo mejor tenemos por ahí guardadas, pero no hemos explotado del todo. Entonces, pues bueno, con ese argumento de entrada, doctora, maestra Mag, ¿qué nos gusta aportar al respecto? Bien, pues a mí me gustaría comenzar a ver si con esto abrimos boca, con el hecho de que en la adolescencia vamos viendo las cosas de distinta manera y que aunque no lo crean los tres que estamos hablando con ustedes, pasamos por ahí. Y ahora con otros elementos de innovación en la parte de la igualdad entre hombres y mujeres, nos encontramos con este interesante tema de las nuevas masculinidades. Esto quiere decir que nos encontramos ya con ese rompimiento de la figura de la definición tradicional que se nos decía del cómo ser varón. El cómo ser varón dominante, fuerte, y como en otras ocasiones ha dicho nuestro colega, el doctor Pepe, fuerte, feo, y la otra es, Fornido, y fornido, fuerte, feo y fornido, ¿no? Entonces, ya no se trata de esa definición que aplica para todos, nos encontramos ya con esta apertura y este reconocimiento de que hay distintas maneras de ser varón. Hay distintas maneras de poder desarrollar nuestra masculinidad, la masculinidad entre varones y también mujeres que deciden, pues en este sentido, pues definir su identidad genérica como mujeres varones, más en esa línea. Entonces, sí creo que por ahí tendríamos que ir distinguiendo que la adolescencia es una etapa de exploración, que es muy importante que no pensemos que todos llevamos el mismo ritmo, que el resultado que tengamos en lo personal va a ser el mismo para el resto de nuestros compañeros o compañeras, que vamos a ir explorando nuestra identidad de género de acuerdo a lo que a mí me hace vibrar y me da sentido como persona, si es que voy a ser heterosexual, si voy a ser homosexual, si voy a ser intersexual, o simplemente en este momento no se me antoja definirme y quiero esperarme hasta que más adelante me sienta más seguro o más segura. El hecho de que yo nazca con determinado sexo, eso ya no es lineal. Existen otras posibilidades, otras oportunidades. Y entonces, si yo nazco varón, pues no necesariamente tengo que ser esa versión de machito que luego se me pide, que sea dominante, que sea hasta violento, sino que puedo tener una masculinidad con la que yo pueda conectarme emocionalmente, pueda reconocer mis sentimientos, mi subjetividad y pueda también el hecho de que reconozca que mis otros compañeros van a tener su oportunidad de ir afianzando su propia masculinidad. Yo por ahí iniciaría, doctor Pepe y Mac, a ver qué les parece esto que estoy planteando.
Interesante, Doc. Vamos, Mar, adelante. Sí, yo creo que sí es importante esto que dice la doctora, ¿no? Empezar a identificar por dónde yo me quiero mover y no tengo que ir al paso de los demás, porque pareciera ser que nos ponen en una carrera, ¿no? Sales de la primaria, a la secundaria, la prepa, la licenciatura, ¿no? Eso hablando profesionalmente, preparándonos. Y en la vida pareciera que vamos a llevar el mismo correr, el mismo transitar. Tienes que, tu deber es ya que te identifiques. Tu deber ya como hombre es que eres el más grande o eres hombre, te tocan hacer ciertas cosas. Y si eres mujer, también ya te toca definir, ¿no? Te toca definir por dónde te quieres mover. Y creo que por ahí la carrera para cada uno de nosotros puede ser diferente. Y cada quien debe decidir sus momentos. Lo que sí es que tengo que pensar en un plan de vida, pero un plan de vida que me lleve a desarrollarme en todos los sentidos, ¿no? En los sentidos de mis expresiones emocionales, tanto para hombres como para mujeres, en el sentido de que yo elija lo que me haga sentirme bien sin ponerme en riesgo, porque también el entrar a este tipo, ¿no?, de identidad también me lleva a que si soy hombre, pues entro a retos. Y le entro a retos que a veces me ponen en riesgo, ¿no? Como pueden ser el entrar a las adicciones, a ver quién toma más y ese gana, a ver cuántos cigarros te fumas al día, ¿no? A ver quién ya de repente va a la tocada y le entra la mota, ¿no? Porque es parte de lo que debemos de vivir. Y entonces yo les decía, colocata, ¿dónde está mi plan de vida? Si mi plan de vida está en colocarme, ¿no?, en situaciones de riesgo, o también tener la posibilidad de divertirme, pero con limitantes, que no me lleven a ponerme a mí por seguir ciertos estereotipos de socialización que me piden mis iguales, a que yo me ponga en riesgo. Y va muy de la mano con esta parte de las masculinidades, ¿no? El ejercer mi identidad desde lo que yo deseo y que me lleva a un crecimiento personal y profesional. Creo que eso, como bien lo comentábamos, por ahí también me gustaría irme a mí. Por ahí pongo. Sí, claro, yo creo que esto que estamos comentando hay que repetirlo. No tienen que correr, ¿eh? No tienen que precipitarse a nada. Tienen que entender lo que están viviendo, los cambios que están teniendo. No son cambios menores. No solamente se reduce a que si crecen los senos, ensanchan caderas, crece el pene, la voz se hace más gruesa. No, 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 no. Quítense de cosas. Tienen que dar oportunidad a que este proceso de desarrollo culmine de la mejor manera. Y eso significa que no deben tomar decisiones para las que no están preparados y que tampoco tienen que irse con esta idea de que las cosas deben de ser como ustedes las piensan y como les enseñaron en casa, de que se reduzca a que un varón tiene que ser la mejor versión de un machito. No, 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 no. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, hablamos de esa posibilidad de que esa persona que ha nacido varón, en este caso particular, pueda decidir el cómo va a configurarse en su personalidad para que tenga un desarrollo más integrado, mucho más sólido, más satisfactorio. Entonces, en este momento es importante que se abran a la información, que se formen con información veraz, que ustedes busquen. A ver, ¿de qué se trata la adolescencia? ¿Por qué dicen que es de riesgo? Porque efectivamente en la adolescencia van a haber condiciones donde algunas personas van a querer tomar ventaja. Y sobre eso, entre más informados, formados en criterio bajo conciencia estén ustedes, entonces muy difícil va a ser que alguien pueda hacerles daño o que ustedes se hagan cómplices de un acto donde se lastima a alguna persona. Y todo lo contrario, digan, ¿por qué está haciendo eso? Él tiene derecho a esto, él tiene derecho a aquello. O si es mujer y esa mujer tiene una identidad genérica masculina definida desde lo no tradicional, también es igualmente válido. Y es su ritmo, no es el mío. Y es su decisión, no es la mía. La adolescencia es una etapa en la que nosotros vamos aprendiendo a vivir la independencia, siempre y cuando seamos conscientes de ello
y siempre y cuando tengamos elementos críticos, reflexivos, bien informados al respecto. Eso es algo muy importante. Sí, y en esto, fíjese, doctora, a mí me gustaría también aportar mucho en lo que usted nos comenta, porque yo creo que en esta situación de la pandemia, pues hemos visto infinidad de casos, de situaciones que nos han puesto aquí enfrente, ¿no? En la cara, nos han puesto que nadie es de acero y que nadie está exento de ninguna forma de riesgo. Ya sea que haya sido un amigo, una amiga, un familiar, una persona muy cercana a nosotros, el COVID nos ha demostrado que este sostenimiento de esta imagen, ¿no? Del que todos pueden, ¿no? El todas las puedo, ¿no? O el todas mías, difícilmente se puede sostener porque algo como la pandemia, mira, llega y te cambia todo. Esto es muy interesante porque si ustedes como adolescentes pueden pensarlo y reflexionarlo desde esta perspectiva, se darán cuenta, pues que la finitud de nuestra vida, es decir, se nos va rápido, la vida se nos va en cualquier momento. Así es. Y entonces, la cuestión más peligrosa es que tratemos de imponer una forma de vida a las demás personas, ¿no? Creyendo que es la forma ideal, la forma correcta, que tengamos actos como el bullying, por ejemplo, que sometamos a nuestros compañeros y compañeras, que lo señalemos, como decía la doctora, ¿no? Por a lo mejor su identidad de género, que lo señalemos por la forma en la que se expresa, en la forma en la que se viste, cuando la pandemia de verdad nos ha demostrado que todos somos iguales, ¿no? Que todos somos igualmente vulnerables. Entonces, yo creo que la invitación en este sentido es a que ustedes como estudiantes reflexionen y vean que pues en este juego de la vida no hay necesariamente un criterio que sea o que nos salve a todos, ¿no? O que nos ponga mejor a unos que a otros. Indistintamente de si eras un hombre sensible, si eras una niña, si eres una mujer, la pandemia nos agarró a todos desprevenidos y a todos nos ha puesto en esta dificultad. Entonces, imagínense qué horror que no aprendamos, ¿no? De esta situación y regresemos a las aulas y regresemos ahora pues tratando de someter al otro, ¿no? Y generando, les decía yo, particularmente estas situaciones de acoso que uno podría decir, bueno, pues soy adolescente y se vale, o sea, se vale en la medida en la que lo que realizamos es propositivo y no en la medida en la que buscamos destruirle la vida a los demás, ¿no? Entonces, creo por ahí que la masculinidad en ese sentido ya mostró su fragilidad con la pandemia y si no aprendemos de ello y si no hemos discutido esto, pues entonces no estamos por el buen camino. Hay que pensar, ¿no? Y esto es como una encomienda para todos los estudiantes y las estudiantes. Hay que pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo nos queremos ver, como decía la maestra Magda. Lo que estoy haciendo es en beneficio de mis compañeros, de mis compañeras, es en beneficio mío. ¿Cómo estamos relacionándonos? Y uno dirá, bueno, a lo mejor esto me toma tiempo, ¿para qué lo pienso? No soy adolescente, solo se vive una vez en la vida, ya sabes. Todo ese tipo de argumentos, pero es interesante porque esto nos devuelve, ¿no? El hecho de pensarlo, pues nos devuelve primero a reconocer nuestra fragilidad, ¿no? Ustedes como estudiantes que están en un momento bien importante de su vida, que seguramente esto les suena a discurso de papá o de profesor, pero es la neta, ¿no? Esto es una situación bien interesante. Están en un punto crítico de su vida. Las decisiones que tomen ahorita de verdad les van a impactar durante muchos años. Cuando el profesor te diga siéntate bien, créeme, a los 30 te les va a cobrar la vida si no te sentaste bien. Tú imagínate si no tomas las previsiones, ¿no? De cuidarte, si no tomas las previsiones de mantenerte sano o sana, de hacer ejercicio, de participar con tus compañeros, de generar relaciones afectivas sanas, pues entonces la vida, de verdad, la vida solita te va a ir demostrando que ese no era el camino. Maestra Mac, doctora, ¿algo que comentar al respecto? Pues yo creo que esto que estás diciendo, Mac, perdóname, Mac, lo que estás diciendo, Pepe, acerca de cómo yo vivo los valores que desde lo que se me está enseñando en la preparatoria, efectivamente los practico. Y nada más me entra por aquí, me sale por allá. O nada más digo, sí, y no me pregunto ni me cuestiono qué tanto lo hago en mi casa, qué tanto lo hago en la calle, qué tanto lo hago con mis compañeros y con mis maestros. Yo creo que este tema de las nuevas masculinidades nos da para que pensemos cómo yo
me veo y me comprendo siendo diferente ante alguien que plantea algo que no conozco. Entonces, si yo entro desde la descalificación, desde la crítica, desde no me gusta, desde el rechazo, ya estoy mal. Las nuevas masculinidades son una oportunidad de enriquecimiento para el ejercicio de nuestros valores. Es una oportunidad para que nosotros efectivamente vivamos el respeto. Es una oportunidad de aprendizaje para ver cómo, en la complejidad del humano que somos, de sentimiento, de pensamiento, de conducta, de lenguaje, aprendamos. Aprendamos entre todos. Pero aprenda yo particularmente a que efectivamente los valores que mis maestros me están, insiste, 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 yo los viva, los practique y no nada más los cuente. Y que si hay alguien que genera violencia o yo me cacho en la violencia porque me voy con el rechazo de lo que es diferente a mí, inmediatamente pueda yo meter reversa. Y a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi problema? Si no me está diciendo ni haciendo nada la otra persona. ¿Por qué reacciono así? ¿Qué tanto me molesta? ¿Es porque le veo feliz? ¿Es porque veo que se está dando una oportunidad? ¿Es porque me está enseñando algo distinto de lo que me enseñan en mi casa? ¿Por qué estoy reaccionando de una manera tan desfavorable? Yo creo que por ahí, doctor, de lo que estás mencionando, tendríamos que insistir como adolescentes, yo cómo me comporto con mis compañeros, mis compañeras y mis profesores. Mac, disculpa. No, no está bien. Yo creo que esto refuerza esta parte de lo que tú estás diciendo y que como adolescentes tenemos que ir aprendiendo, ¿no? El autoconocimiento que me lleva a fortalecer mi identidad. Si yo veo, como tú me dices, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando a través de que me enoja lo que el otro hace, pero porque me enoja? Entonces yo empiezo a analizar, ¿no? Y como bien lo decían ustedes, es una oportunidad. Si yo empiezo a visualizar lo que está pasando y si yo veo que como se ve en mis papás no es tan funcional porque no me gusta, ¿no? Porque mi papá como que de repente minimiza mucho a mi mamá y no le da la oportunidad de opinar, ¿no? A mis hermanas también las colocan en una posición por abajo, porque esa es la masculinidad hegemónica, pero no las veo felices ni tampoco me siento yo a gusto con ese ambiente que se crea, ¿no? Y yo de repente me cacho, ¿no? Y lo repito acá en la escuela con mis compañeras, ¿no? Entonces, es ese autoconocimiento, ¿qué? De esto que yo estoy viviendo no me gusta y entonces entro a la reflexión, ¿lo puedo cambiar? ¿Me gusta o no me gusta? Eso que está pasando me lleva a desarrollar todo mi potencial, que es donde deberíamos de pensar. Porque si yo desarrollo todo mi potencial, esto no se va a proyectar nada más aquí en mi escuelita. Como bien lo dijo el doctor Pepe, lo que yo haga hoy va a repercutir en mi futuro el día de mañana. Si yo desde hoy empiezo a autoconocerme cuál es mi pensamiento, cuál es mi conducta y qué es lo que yo voy a ejecutar, entonces, si yo tengo o yo deseo tener buenas relaciones, ¿cómo las fomento? Despreciando, desvalorizando o realmente entendiendo que vivimos en un mundo diverso donde encuentro aquel que es más tímido, el que es más aplicado, el que le gusta el relajo, pero a la vez se aplica, ¿y yo dónde voy a estar? ¿Yo qué quiero? ¿Quién quiero ser? ¿No? Y esta parte es de mi autoconocimiento y entonces entro a la reflexión, pues yo quiero ser yo, no tengo que ser la copia de mi papá, ni tengo que ser la copia de mi amiguito. Yo quiero identificar qué persona quiero ser y cómo quiero desarrollar. Y se vale porque hay cosas que me duelen, pero, ¿no? Puede ser que trone con mi novia que más quiero, con mi novio que más quiero. Ah, pero me han dicho que no le demuestres, porque si no, si le demuestras, te van a pisotear. No, no se vale eso. Eres un ser humano que perdió a alguien, que posiblemente le enseñó algo, pero que puede continuar su vida. Pero que se vale expresar ese sentimiento por la pérdida de algo que se quería, ¿no? O también, es que no me apuré en mis materias, porque prefería el relajo, ¿no?
¿no? No quise responsabilizarme de lo que me toca. Ah, pero le echo la culpa a los métodos del maestro, porque no nos sabe enseñar. Ah, mira, ¿y tú qué, cómo participaste para prepararte? Entonces, eso es autoconocimiento. Y como ustedes lo están diciendo, pues te lleva a que vayas indicando esta oportunidad. ¿Hacia dónde me lleva el ejercicio de lo que yo estoy aprendiendo interna y externamente? ¿Qué es lo que me está dando? Y si yo empiezo a fortalecer, como ustedes bien lo acaban de decir, de manera proactiva, productiva, con valores, pues voy a ser una mejor persona. Y si yo soy una mejor persona, pues voy a involucrarme con personas de ese estilo y que también nos vamos a ir involucrando. Y si involucro en eso, pues genero también nuevas sociedades. Yo creo que también por ahí es ver cómo desde mi adolescencia tengo la oportunidad de mejorar algo. Sí, doctora. Adelante, doctora. Sí, a mí fíjate que me lleva la pregunta, yo siendo adolescente, pues sí, es, pues este trío de profesores invitados y me están hablando muy acá de las nuevas masculinidades. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Qué uso? Entonces, me parece que la clave está en la coeducación. En la coeducación desde las masculinidades, la coeducación desde las feminidades. Yo como varón, ¿cómo me puedo coeducar? Pues me meto a lo que típicamente es femenino. Y lo típicamente femenino, pues me meto a la casa, colaboro, no ayudo, colaboro, participo. Participo y colaboro, no ayudo en los quehaceres, en barrer, en trapear, en fregar, en la ropa, en los trastes, en la comida, en los mandados, en planchar, en lo que sea necesario. Ahora, yo en mí, como mujer, ¿yo cómo puedo aplicar la coeducación? No me voy a sentir ofendida porque entre mi hermano y esté participando. Al contrario, es algo que voy a festejar. Y en una de esas yo le voy a preguntar a mi hermano, oye, ¿y cómo se cambia un foco? ¿Cómo sé cuando ya no sirve? ¿Cómo lo debo de poner? ¿Qué medidas hay que tomar? O la otra, si, por ejemplo, mi papá es taxista, enséñame a cambiar una llanta. Para que cuando yo sea chofer como mujer y se me poncha la llanta, no esté, ¡ay, auxilio, auxilio, ayúdenme, sálvenme! Sino que yo pueda sacar lo que necesita desde lo que necesito desde el gato, la llanta, quitar las tuercas, luego bajar la llanta, luego poner la otra, luego apretar las tuercas, luego quitar el gato, guardarlo, etcétera, etcétera. De eso se trata. La palabra clave está en la coeducación. Si yo veo, por ejemplo, en mi propia escuela, que una maestra le da preferencia a los chicos, ahí yo estoy viendo algo que le falta a la maestra, que es mirar a las chicas, o al revés, que vea a las chicas, pero no vea a los chicos. La coeducación está en una igualdad de oportunidades. Y eso, por supuesto, que abona en fortalecer estos planteamientos tan interesantes de las nuevas masculinidades, que de sí tienen la aceptación de lo que típicamente se nos ha colgado a las mujeres, que son los sentimientos. Entonces, ahora los varones tienen toda esta apertura y libertad en las nuevas masculinidades de reconocer que como humanos son capaces de reírse, de llorar, de angustiarse, de ser débiles, de tener límites, de sufrir, de tener dolor, de ir al doctor. Y eso nos lleva a una salud, a una mejor salud. Entonces, yo ahorita por aquí lo dejaría en este momento. Doctor. Sí, y en este sentido, fíjese, algo que yo encuentro en común entre lo que menciona usted y lo que menciona la maestra Magda, es efectivamente este reconocimiento de la emoción, ¿no? Porque a lo largo de la historia, de nuestra historia personal, seguramente habrá más de uno que haga, ¿no?, resuene con lo que voy a decir.
Se nos ha enseñado que hay cosas que son propias para hombres, cosas propias para mujeres, ¿no? Y entonces, tú como hombre, aguántate, ¿no? El clásico de que va uno corriendo y se cae, se raspa la rodilla o el codo o la cara, y entonces uno se aguanta, ¿no? El dolor, y dices, no, es que me van a ver llorar y no quiero, y se aguanta uno el dolor. De menos a mí esa educación tradicional me tocó en algún momento. Y les digo, yo creo que no está como tan distante también con ahora los adolescentes. Y la pregunta es, ¿y qué gana uno con eso, no? O sea, ¿qué gana uno aguantándose el dolor? ¿Qué aguanta uno no quejándose? Pues efectivamente uno no gana nada. Y eso es bien interesante porque podría parecer algo de la vida cotidiana, algo que nos puede pasar saliendo ahorita, ¿no? De nuestra casa o de nuestro salón de clases, de donde sea, nos caemos, nos raspamos y uno se aguanta, ¿no? A ver qué van a decir los demás. ¿Y para qué te aguantas si te duele? ¿No? Entonces, si te dejó tu novia, como decía Magda hace rato, ¿no? ¿Y para qué te aguantas si también te duele? ¿No? Si algo te molesta... Si algo te incomoda en el salón de clases, si ves que alguien te está molestando, pues quéjate. O sea, no tenemos los hombres, ¿no? Particularmente, no tenemos que ser de acero, de verdad. Tenemos la posibilidad y el potencial para creer, más bien para crear una sociedad distinta, una realidad distinta, en la medida en la que alcemos la voz y además que reconozcamos, pues, lo que nos está sucediendo. No permitir situaciones de acoso, no permitir situaciones de violencia, y repetir modelos que son lamentables y que son bien tristes y que nos colocan en unas situaciones de riesgo tremendas. Por ejemplo, no sé si vieron el caso de esta chica que el novio la arrolla, ¿no? O sea, se la lleva con el automóvil. Móvil, es un caso lamentable, un adolescente, o sea, un chavito como ustedes que comete un acto de esta naturaleza. Y entonces es complicado porque ahí lo único que vemos es que la violencia sigue generando violencia. Y entonces el hecho de sostener estos discursos de yo puedo y todas mías y la tengo que conquistar y va a ser mía, o sea, de verdad eso no lleva a nada más que a situaciones tan desagradables como estas, que las podemos encontrar no solamente en ese caso que yo les cuento, sino las podemos encontrar todos los días en todos los diarios, ¿no? Entonces, ¿para qué exponernos a situaciones de violencia? ¿Para qué ser perseguidos por la ley? ¿Para qué acabar? Que esa es la parte más triste, ¿para qué acabar con la vida ajena? ¿Para qué dañar a alguien más cuando podemos llevarnos de otra manera? ¿No? Cuando podemos aprender a decir sí, cuando podemos aprender a decir no, y nada se pierde, ¿no? Al hacerlo. Al contrario, se gana una mayor seguridad, se gana una mayor afirmación de uno mismo. Y no cumplimos con los estándares ajenos y no nos arriesgamos a cosas bien absurdas. Porque, bueno, no sé ustedes qué opinen, pero en estos grupitos que se generan ahí al interior de los salones, ¿no? Y de las escuelas, es muy cotidiano que observemos los retos, que observemos los desafíos, a que sí le llegas, a que no le llegas, a que sí tomas, a que a ver cuánto aguantas, como mencionaba la maestra Magda hace rato, ¿no? Y entonces, si algo me hace sentir mal, si algo no me gusta, ¿no? Es decir, pues yo no quiero tomar, la verdad es que no me interesa ponerme ebrio, ¿no? A lo mejor yo vivo una situación de alcoholismo de mi mamá o de mi papá en casa y yo no quiero acabar igual. ¿Para qué te vas y te metes? Nada más porque los demás te quieren ver. Hay que conectar con uno mismo y hay que conectar con lo que uno siente y tomar decisiones en función también de ello. No hay que minimizar nuestros sentimientos, no hay que minimizar lo que nos genera dolor, lo que nos genera angustia, lo que nos genera desagrado, porque en la medida en la que nosotros empezamos a reconocerlo, en esto que exclusivamente se pensaba antes para las mujeres, ¿no? Empezar a conectar con nuestras emociones nos permite reconocer pues nuestra vulnerabilidad, nuestras dificultades, pero también que así como nosotros sufrimos, los demás también. Y entonces, ¿por qué imponer, ¿no? una forma de ser, por qué imponer de manera violenta cosas cuando eso nos puede hacer sentir también mal a nosotros? Uh-huh. Y la otra, ¿no? A ver si tengo mi micro conectado. Y la otra, esta cuestión de cuando dicen los desafíos, y casarse con la idea de que efectivamente, pues yo sí lo puedo lograr y te enganchas y pues a mí no me la cuentan, yo lo voy a hacer y yo sí me atrevo y soy muy valiente. Esto compromete factores de riesgo que van en contra de la propia integridad, como esta cuestión que asociada a la sexualidad.
pues ya o nos sentimos muy mujeres o muy varones y entonces ahora pues ya me voy a iniciar sexualmente, mucho cuidado, porque de ahí vienen enfermedades de transmisión sexual, vienen embarazos no deseados o vienen en combo, tanto transmisión sexual como embarazos no deseados. Por eso yo decía cuando empecé, no se tienen que precipitar, tienen que esperar su momento hasta que estén seguros, hasta que tengan todos los elementos de conocimiento y de familiaridad de su nueva versión corporal, de su cuerpo, de sus preferencias, de sus intereses, de su propia identidad genérica. Y entonces, poco a poco, ir explorando, irse documentando, ir preguntando a quienes saben, no a cualquiera, ir a la clínica de salud de su comunidad y prepararse. Prepararse de cómo se usan los anticonceptivos, cómo es que debo de pedirlos, dónde los puedo conseguir, cuánto me cuestan, caducan, no caducan, sirven todo el tiempo, cuánto tiempo me pueden servir si yo estoy en actividad sexual, por qué los debo de usar, para qué me van a servir, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante aquí, que va de la mano con que ustedes mismos no violenten su cuerpo, no sean violentos con ustedes mismos, para cosas que no están preparados ni preparadas, y se avienten. Y hablando de las nuevas masculinidades en ese sentido, se abre la ventana de tomar conciencia de los propios actos que uno puede llegar a hacer cuando uno no es capaz de autocontrolarse. Entonces, las nuevas masculinidades hacen una pausa. Hacen una pausa y dicen, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué busco? ¿Estoy listo? Con esto que se me está planteando, proponiendo, como cierta posibilidad, ¿es así? Y entonces lo piensas 1, 2, 3, 4 veces, hasta que estés seguro o segura. Una de las cosas fundamentales siendo estudiantes menores de edad, adolescentes, es que necesitan prever situaciones de riesgo. Porque en cualquier momento, en cualquier momento les sale el compañerito, la compañerita, que les invita a que sean audaces. Pues no pasa nada, te va a gustar. No, hombre, no hagas caso. Esto es bien emocionante. Mucho cuidado porque las consecuencias, además de adversas, pueden costarle a ustedes toda su vida. Entonces, pausa. Las nuevas masculinidades lo que hacen es abrirse aquello que a los varones tradicionalmente se les ha negado, el reconocer esta parte de sus sentimientos, el reconocer esta parte de que hay que expresar lo que se piensa, el que se tenga que ir con más pausa sobre las cosas, con menos precipitación y menos ansiedad y menos riesgos innecesarios. Así, eso es lo que encierran las nuevas masculinidades. Entonces, tienen que revisar, por favor, esta parte desde donde ustedes están abonando para no ser violentos con ustedes mismos, no ser violentas con ustedes mismos. Una de las partes que hay que ir cortando, rompiendo, desechando, es esta cuestión de iniciarse sexualmente cuando no tienen el conocimiento, la práctica, y hacerlo desde un esquema pues machista, donde no use condón, donde se me diga, vamos a hacerlo y no pasa nada, confía en mí, yo estoy contigo y jamás te voy a dejar. Y entonces, tanto una parte como la otra, en esa reproducción machista, que no tiene que ver con las nuevas masculinidades, en esa reproducción machista se incurren en conductas de riesgo, que van en contra de ustedes mismos, porque se están violentando, se están haciendo daño.
Entonces, esta parte también la deben de tomar en cuenta con la seriedad que implica, porque lo que está de por medio es su vida, es su salud, es su proyecto de vida, para que no lo echen a perder, porque quienes están al frente de ese proyecto de vida no son sus papás ni los maestros, son ustedes mismos, ustedes mismas. Entonces, alerta con eso de que, pues es que me cuesta trabajo, no entiendo, no sé qué pasó, sucedió. No, no, no. Gobiérnense, gobiérnense. Autocontrol. Sí, yo creo que esto que comenta la doctora es muy importante, ¿no? Porque efectivamente, si no nos sabemos autocontrolar y seguimos las modas por pertenecer, como ya bien lo decía el doctor Pepe, a los grupos donde nos ponen retos, ¿no? Al grupo donde toda esta serie, como yo les decía, que me ayuda a relacionarme con los demás, pero para seguir perteneciendo a ese grupo lo voy a hacer, pues ya me amolé, como dice la doctora, porque si seguí esa moda, ¿no? Y a esto le sumo lo que me venden, ¿no? El amor romántico, que todo lo pasa, todo lo, ¿cómo le dicen? Todo lo pasa, todo lo supera, y que creen, no es cierto, ni todo lo pasa, ni todo lo supera, y efectivamente nos colocamos en situaciones de riesgo que no esperábamos, ¿no? Si yo por entrar, ¿no? Ah, es que me dijo, no, mi novio, pues, ¿qué te va a pasar? Nada, ¿no? Y más ahora que ya sabemos en esta nueva forma de vida y de libertad sexual, ¿no? Hasta ahora yo escuchaba y me sorprendió que dicen que ya hasta ahora te invito por Twitter o por WhatsApp, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas nos vamos a la reunión y ahí, ¿y quién me garantiza que todos estamos sanos? ¿Quién me garantiza que yo es donde primero quería incursionar, no? O si nadie te ha enseñado, ay, ¿no has probado de mujer a mujer o de hombre a hombre? No, que no te dé miedo, no. Como decía, no hay que correr, ¿no? No tenemos por qué caer en esa parte para seguir perteneciendo a estas modas, que es simplemente porque nos lo dicen los otros, ¿no? Ay, es que mi mejor amigo ya lo vivió, me estoy quedando atrás. Y diario pareciera ser que hasta les paga a mi amigo, ¿no? Ya me dijo una vez, y yo le dije que no porque todavía tengo mis dudas. Pues si tienes tus dudas, está bien. Si todavía no te sientes seguro de vivir absolutamente nada en ese sentido, está bien que las tengas, que prepares, investigues y cheques, porque efectivamente esto te trae consecuencias. Ajá. Porque es que si yo me enfermo, ¿a dónde va a involucrar esta parte de si yo me enfermo? Pues ya no voy a rendir igual en la escuela. Si ya no rindo bien en la escuela, me voy a atrasar. Y entonces mi proyecto de vida, como decía la doctora, pues se va a atrasar, se va a ver mermado y ya no visualicé. Y fue porque no planeé, porque me dejé llevar, por seguir perteneciendo. O porque esta parte de, pues él me dijo que iba a estar siempre conmigo y resulta que tu embarazo es tuyo, ¿eh? Yo te dije que iba, sí, pero pues finalmente no. ¿Y qué tal si no fue el único? Y entonces ya aquí viene el pensamiento, ¿no? Esta parte masculina, machista, de ¿quién me garantiza que nada más estuviste conmigo? ¿No? Entonces, todo este tipo de ideas nos las debemos de quitar. Y también los hombres, ¿no? Responsabilizarse. No tienes por qué decir que ya porque tienes novia hay que empezar a tener una vida sexual activa. Si ninguno de los dos está preparado, no empiecen. Todo llega en su momento. Porque si nos atrevemos a correr cuando todavía no empezamos a caminar, pues entonces ya empiezo a planear mal. ¿Sí? Todo lleva un proceso. Y yo creo que ahí también es mucho dejarnos llevar por estas modas. Hay que ver qué programas vemos y a dónde nos invitan, porque también eso es muy, muy fuerte, qué tipo de música estamos escuchando. Yo apenas vi, no tuvimos análisis de música, y mucha de la música también nos lleva a violentarnos entre nosotros, y aparentemente estamos divirtiéndonos, pero inconscientemente también nos lleva a que una manera de vida es violentando al otro, demeritándolo, ¿no? Entonces hay que ver qué veo, qué escucho y cómo lo ejecuto en mi vida. Porque también eso influye en nosotros y lo tenemos que ir viendo. ¿O no, doctor? Sí, Mag, justo fíjate, a mí me llama la atención esto que dices de la violencia, eso es muy interesante, porque justo en la adolescencia es cuando
pues se empiezan a replicar este tipo de comportamientos, pero vamos a pensarlo en este sentido. Tenemos dos alternativas o dos caminos a seguir. O lo sostenemos o lo dejamos de hacer, ¿no? Yo creo que esa es como la gran responsabilidad que ustedes como adolescentes tienen entre las manos. Porque piensen ustedes que en el Estado de México tenemos una situación un tanto compleja en términos de violencia en contra de las mujeres, y es en gran medida propiciada por actos de tipo machista, por actos de tipo violento en contra de las mujeres, que se pasan de generación en generación, que se van repitiendo y que pocas veces se discuten, sobre todo cuando somos adolescentes. Es decir, hay que prestar atención en cómo nos estamos relacionando con las personas, cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, para poder detectar el momento en su momento oportuno, ¿no? Si estamos incurriendo en estas situaciones de violencia. Es decir, hay que estar muy alertas a esta ejecución de comportamientos, pues a lo mejor impositivos, como ya mencionaba, ¿no? El tener relaciones sexuales a temprana edad, que no necesariamente eso te hace más hombre, la verdad es que no ni te hace más ni te hace menos, simplemente es una experiencia que se tiene que vivir y ya. Pensar, por ejemplo, en ahora en el papel de las niñas, ¿no? Y bajo un rol heterosexual, que tú encuentras un hombre que es sensible, que es cariñoso, que es afectuoso y lo minimizas, ¿no? Y dices, no, este seguro ni es hombre, ¿no? Y entonces con eso lo que estamos haciendo es sostener todo un discurso de violencia, y está en nosotros esa responsabilidad, ¿no? Tenemos municipios peligrosos, ¿no? Para ser mujer en el Estado de México: Naucalpan, Ecatepec, Toluca, Nesa. Y entonces, ¿qué estamos haciendo, adolescentes? ¿Qué estamos haciendo de verdad para cambiar esa cifra tan negra? Simplemente repetir lo que se nos ha enseñado de que a las mujeres, ¿no? Hay que obligarlas, hay que someterlas, las mujeres, y te dicen no es porque sí quiere, no es cierto, ¿no? Entonces, eso hay que discutirlo y hay que ponerlo en primera persona, de verdad hay que ponerlo en primera persona. Si tú eres de los adolescentes que observan con lujuria, ¿no? A las compañeras o a los compañeros, yo que sé, o te dedicas a acosar, a molestar por vía telefónica, a difundir los packs, cuidado. Cuidado, porque eso no te hace más hombre, eso no te hace más importante y tampoco te hace más relevante, al contrario, te lleva a dañarle la vida a las personas. Entonces, esto que pudiera parecer de moda, esto que pudiera parecer, ah, pues son unas nudes, ¿no? ¿Qué importa? O sea, de verdad, lo que puedes hacer con eso es dañarle la vida a otra persona. Y claro que hay leyes que te pueden caer encima, ¿no? Está la ley Olimpia, es novedosa, es una ley interesante que te puede meter a la cárcel si es que tú estás cometiendo este tipo de ilícitos. Entonces, aguas. Porque hablar de las masculinidades no es todo tan rosa, ¿no? Sino también es verlo desde esta perspectiva de la responsabilidad que tienes tú como persona, y si bien todavía no eres mayor de edad, eso no te exime, ¿no? De caer en este tipo de abusos y en este tipo de situaciones. Doctora, ¿algo que quiera comentarnos al respecto? Pues fíjate que a mí lo que me llama la atención de las nuevas masculinidades es el rompimiento del esquema tradicional de un varón violento. Eso es a mí lo que más me llama la atención. Y bueno, yo sé que originalmente el planteamiento de las nuevas masculinidades está dirigido a esta identidad sexual naciendo varón. Pero ya cuando le metemos el asunto del derecho y yo nazco mujer y me cambio mi identidad genérica y mi identidad sexual, entonces, ¿entraría yo ya en nuevas masculinidades? En mi opinión, sí, ya entraría como una nueva masculinidad. ¿Por qué? Porque tengo mis derechos, tengo mi identidad jurídica, tengo un posicionamiento sobre mi orientación sexual, y en ese sentido creo que sí valía la pena el no reducir esta propuesta de las nuevas masculinidades, el reconocer que busca romper con esa forma de ser varón violento, y que pues empuja la igualdad entre hombres y mujeres en todo este abanico de posibilidades para ejercer la identidad genérica, la orientación sexual y la identidad sexual. Yo creo que estamos en un momento muy interesante donde ustedes como jóvenes son responsables de que los niños y niñas que vienen después de ustedes
lo entiendan de la mejor manera, como un ejercicio de libertad, un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de igualdad y un ejercicio de protección a los derechos que justo se enmarcan en la diversidad para el desarrollo pleno de la personalidad en cada ser humano. Ese sería mi último comentario, doctor. Bien, doctora. Maestra Magda, un último comentario ya para cerrar, porque ya está ahí Brian con nosotros. Vaya, pues yo nada más invitaría a nuestros adolescentes, a nuestras jovencitas, jovencitos, que piensen un poquito, reflexionen, ¿no?, en esta parte. ¿Qué pienso, qué siento y cómo actúo esto que estoy viviendo y hacia dónde me lleva? Si me lleva a no tener un plan de vida adecuado y me está cortando mi desarrollo, mejor no le entro. Ahí los dejo con esto. Muchas gracias, doctora. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Brian, pues te devolvemos el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Pepe Arce, maestra Magdalena, doctora Leonor, por esta reflexión que comparten con los jóvenes mexiquenses. Qué importante tener un plan de vida, qué importante la reflexión en relación a las nuevas masculinidades y cómo atraviesa esto nuestras vidas. Les dejamos también en los comentarios la encuesta de salida, que por favor les pedimos llenen para apoyarnos en la mejora de estas conferencias, así como en conocer pues, el impacto que están teniendo en nuestra comunidad escolar. Muchísimas gracias y sintonicen la próxima conferencia en el canal. Hasta luego.